Señores, vamos, ¿tenés esta información del arquero de Cerro Porteño que habías comentado, César? Sí, se está comentando mucho la llegada del nuevo refuerzo arquero para el club Cerro Porteño. Estamos hablando del futbolista Gianpaolo Fernández Filho. Él habría sido o fue acusado por su expareja por violencia doméstica. Esto había sucedido en los Estados Unidos cuando ambos estaban de vacaciones. Tenemos material de lo que la expareja de Gianpaolo Fernández. Yo estoy aquí en Orlando y olha o que Jean acabó de hacer conmigo. Alguien me ayude. Jean acabó de me bater. Ay, meu Deus. Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu tô bem. Mas olha para isso, gente. Jean... Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Você vai fazer isso com sua filha, pai? Quero justiça. Olha o que ele tá fazendo comigo. Ele tá falando aqui na porta. Eu tô trancada no banheiro. E olha o que ele tá fazendo comigo. Ai, meu Deus. Terrible las imágenes de esta mujer que acabamos de ver. De hecho, fue detenido en Estados Unidos, quedó detenido un par de días el futbolista Jean después de lo que había sucedido. Después de haber sido liberado, volvieron al Brasil, por supuesto, teniendo una medida encima de no acercarse a la misma. Él admitió inclusive la culpabilidad, aceptó que sí, efectivamente cometió eso que lo estaban acusando, pero bueno, todavía está por solucionarse esta cuestión. Lo que sí, hoy en día, es el refuerzo de Cerro Porteño en nuestro país. Tenemos pausa.